señora. Diga, por favor, no se asuste. No, no es eso. Perdone si la molesté. No, está bien. Yo vengo siempre por acá. No se pesca mucho, pero es tranquilo. Uno puede ver el agua, el cielo. Sí, claro. Por favor, no se vaya. Y disculpe si la molesté. Es que estoy apurada. Perdón. Pero cuando la vi mirando el agua, llorando, me acordé de mí. Y hace unos años. Usted está mal. Y eso se nota. Y es feo. Es muy feo sufrir cuando uno está solo. Llore, llore. A veces eso ayuda. Claro que te voy a ayudar. Pero si ni vos sabes lo que querés. Tengo un par de días. Pero si no vas a lograr nada, Tamara. Es que no sé, son muchas cosas. ¿Por qué? De repente cambió todo. ¿Por? Por todo. Por el colegio, por papá y mamá. Por todo. No, no, pero no pasa por ahí, Tamara. Los viejos están bien, están tratando de estar juntos. Pero igual, es muy raro. No sé, después de tanto tiempo. Mira, en el colegio no se te va de la mano. No, en serio, le caíste bien a todo el mundo. Y bueno, los profesores son plomo en todos lados. Igual es mucho. Y además está todo lo de Darío. Eso es lo que te tiene así, ¿no? Todo me tiene así. No, es eso, Tamara, por lo menos reconocelo. Es que es muy difícil, ¿entendés? Yo, por un lado, lo quiero matar. Por todo lo que me hizo, porque se fue. Me dejó y va y viene cuando se le da la gana. Y no se compromete con nada. No sé, como si fuera un nene. Bueno, muy bien, entonces déjalo, que él haga su vida. No puedo porque yo lo extraño. Cuando lo veo me pasan cosas con él. De una, de una. Todo esto es por culpa de Darío. No sé, me la paso el día pensando. No sé si matarlo o ir a buscarlo para decirle que yo lo quiero. ¡Ay, hijo! Estos tipos no saben nada. Me reventaron la pared, cada vez me sale más agua. ¿Pero qué quiere que haga? Mi mujer se tuvo que ir con la bebida de mi suegra. Pero mal, mirá si se venía con la vieja a la casa. ¡Para! ¡Para! ¡Mirá todo esto! Hay que llamar a la administración. Ella se tiene que ocupar. ¡Y anda a llamar! La verdad, es muy fácil para vos. El problema empezó acá, casa, vos es el que se tiene que ocupar. ¿Pero qué decís, viejo? El despero te empezó en tu casa. Sí, y el agua me está pudriendo todo. Yo me pudrí. ¡Yo me pudrí! ¡Llama a la administración! ¡Llama a los bomberos! ¡Llama al que se te escapa! ¡A la policía voy a llamarle! ¡No te hagas el machito porque tengo la...